todas, a todos. Bien, les damos la bienvenida a este subcomité de obras y proyectos del Zapal y tenemos el siguiente orden del día. Lista de presentes y declaración de quórum, la revisión y aprobación para el fallo de dos obras, como punto número 3, asuntos generales. Número 4, lectura de acuerdos. Si me apoyas, abogado, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Damos formalmente inicio a la presente reunión del subcomité de obras y proyectos, siendo hoy 18 de mayo del 2023. Procedo al pase de lista y al escuchar su nombre les agradecería me indicaran si están de acuerdo con la lista de los temas, por favor. Ingeniero Enrique de Haro. Presente, a favor. Gracias. Contadora María del Carmen. Presente. Muy bien. Ingeniero Martín Besonar. Presente y a favor. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachat. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias, licenciado. Ingeniero Rafi Yamín. Presente de acuerdo con el orden del día. Correcto, gracias. Maestra Leti Villegas. A favor y de acuerdo con el orden del día. Muy bien. Les comento que los consejeros contador Juan Ignacio Martín, así como la regidora Araceli Escobar, avisaron previamente la imposibilidad para estar el día de hoy, por lo cual su ausencia se encuentra justificada en términos del reglamento. Ingeniero Roberto Guerrero Ramírez. Presente y a favor. Gracias. Ingeniero Gerardo Saavedra. Presente y a favor. Ingeniero Daniel Ramírez. Presente. Contadora Lupita Razo. Presente. Muy bien, en términos del artículo 93, cuarto párrafo del reglamento de Zapal, existe el quórum legal para llevar a cabo la reunión. Asimismo, se tiene por aprobado el orden del día a que se ha dado lectura. Asimismo, se agradece la presencia de los siguientes servidores públicos. El arquitecto José Guadalupe Méndez, de la Contraloría Municipal. Buenos días, arquitecto. Buenos días a todos. Aquí andamos. Correcto, gracias. Asimismo está la contadora Marcela Patricia, el arquitecto Jesús Gerardo Mesa, el licenciado René Alejandro Velázquez, el ingeniero Guillermo Pérez Ojeda y la ingeniera Soledad Alcaraz Sánchez. Adelante, por favor, con el punto número 2. Muchas gracias. Y adelante, ingeniero Martín. Nomás quería manifestar que en el siguiente punto, por un posible conflicto de intereses, me voy a abstener de participar en el siguiente, si puedo. En el siguiente, en este sí, en el de la rehabilitación de la cañada, me voy a abstener. Gracias. Gracias, ingeniero. Sí, es correcto. Ya habíamos recibido previamente la excusa por algunos de los participantes que están en este concurso. Entonces, lo anotamos. Gracias, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Les presento a continuación la rehabilitación de la red de... También me abstengo. ¿Perdón? Perdón, si se escuchó. Yo en la de Cañada del Refugio también me abstengo ahí, su hijo y yo. ¿Cuál sería la razón? Perdón, no lo alcanzo a escuchar, licenciado. Sí, soy socio de ese fraccionamiento. De acuerdo, entonces lo anotamos en ese sentido. Adelante, ingeniero. Muy bien. Es la rehabilitación de la red de agua potable en Cañada del Refugio, la zona sur, sección 3. Recordar que esto viene de un recurso federal. Es la segunda vuelta. Nos autorizaron invitar a diferentes participantes para que sea una asignación directa a través de sobres Prado. Adelante, arquitecto. Sí, perdón que te interrumpa, ingeniero. Nada más una duda. Tenemos dos abstenciones. No sé si aún así cumplamos con el quórum. ¿Cómo andamos en ese sentido, licenciado? Sí, claro. Claro, arquitecto. Mire, con derecho a voto está el propio director, estaría el ingeniero Rafi Yamín, así como la maestra Leti Villegas, Roberto, Gerardo y Daniel Ramírez. Todos ellos tienen derecho a votación, por lo cual existe la mayoría de los integrantes. Okay, perfecto. Muchas gracias. Sí. Adelante, Rafi. Gracias. Buenos días.
¿Cuántos años tiene esa red y por qué se tiene que sustituir? Esta es por Zarro. Ya la tubería está totalmente colapsada. Hemos estado fallando con el suministro. Digamos que el área hidráulica que tiene el tubo, pues ya nada más permea. Se hace cuenta que, bueno, les voy a mandar fotos de cómo están las tuberías cuando se llenan de Zarro. Y la cantidad de agua que conduce, pues ya es menor. En realidad, obedece más a este tema que a la antigüedad. Déjame revisar. Digo, la pregunta que me hiciste es qué antigüedad tiene, pero ahorita te reviso lo que estamos en la reunión, qué antigüedad tenemos en esa cosa. Gracias. Sí. Gracias. Yo también quería preguntar algo, Enrique. Sí, adelante, maestro. Sí, exactamente eso. O sea, se echan a perder las tuberías y yo creo que son en varias colonias, porque esta colonia, pues, ¿cuánto tiene? ¿10 años o cuánto tiene? Y si se va a hacer el cambio, la infraestructura y todo, pero el agua va a ser la misma, y si no hay alguna fórmula o algunos filtros o algo que cambien esto, pues va a seguir siendo igual, ¿verdad? No sé, es mi pregunta. Sí, totalmente de acuerdo, maestra. Mire, a ojo de buen cubero, digo, yo me atrevo a decir que la colonia ya tiene 17 años. Nosotros estamos, por así decir, depreciando a 25 años esas colonias. Pues el acelere que tenemos es por la acumulación de Zarro. En toda esa zona de Cerro Gordo, prácticamente todas las rehabilitaciones que hemos hecho son por este tema. Los productos que hemos estado poniendo a prueba, que se suponen disminuyen y o controlan pues la calcita que se forma precisamente porque se va precipitando y se va haciendo piedra y nos disminuye la capacidad de conducción, pues hemos estado probando diferentes productos. Ahorita hay otro producto que vamos a buscar, que es la calcita modificada, para ver si también nos ayuda. Pero definitivamente es un tema que traemos en esta zona de la ciudad. Ya hicimos el estudio que se mandó hacer a través del INTA y el resultado fue la modificación también en tanque, donde las llegadas, digamos que eran al aire libre, por así decir, dentro del tanque. Entonces ahora estamos sumergiendo la llegada para que no entre en contacto con el aire, que fue una de las sugerencias. Y vamos, todo esto lo hemos estado haciendo, pero sí es un tema que tenemos en esa zona. Y digo, nada más como propuesta, como poner algún tipo, algún esquema de que a cuántos años vamos a estar, se puede hacer esto, ¿no? O si es en base al uso o a las peticiones de los usuarios, ¿verdad? O sea, digo, nada más es como consultar qué criterio usamos y qué criterio vamos a usar. En este momento, bueno, entiendo perfectamente el tema, no hay problema, pero como que creo que es importante regular que este tipo de situaciones, sobre todo, porque bueno, cuando son colonias que tienen 60 años, pues solitas hablan, ¿no? O sea, ya no, pero cuando están así de joven en las colonias, pues sí es una inversión doble, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi comentario. Gracias. Claro que sí, con todo gusto, maestra. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban el nombre y los socios. Igual si alguien, ya tuvimos algunas disculpas, pero bueno, pues igual quedamos a sus órdenes por si alguien tiene algún comentario. Bien, el presupuesto de referencia que tenemos para esta obra es de 20.219.108.60 pesos. El presupuesto vigente de la zona, 20.073.047.46 pesos. Constructora Baje SASB, es una propuesta por debajo del 13.07%, 17.448.656.90 pesos. Ahí me quedo, cumple con todo. Y pues no sé si alguien tenga algún comentario.
No existe comentario, ingeniero. Ah, adelante, arquitecto. Sí, perdón. Nada más, ¿cómo van en esas tres obras la empresa Baje? ¿Cómo van sus avances? Tiene tres obras en proceso y las tres ya las va a terminar. Tiene un avance del 70%, 87% y 93%. Va en tiempo y va trabajando bien. Muchas gracias, Inge. Muy bien. Muchas gracias. Pues si no hay más comentarios, ¿me apoyas con la votación, licenciado? Claro que sí, ingeniero. Bueno, se somete a consideración de este subcomité la propuesta para adjudicar este contrato a favor de la constructora Baje por un monto de 17,448,656.90. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, por favor, al escuchar su nombre. Ingeniero Enrique de Arco. Por favor. Correcto. Ingeniero Rafi Yamil. A favor. Bien. Maestra Leti Villegas. A favor. Gracias, maestra. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Bien. Ingeniero Daniel Ramírez. A favor. Muy bien. La propuesta ha sido autorizada por mayoría de votos. Concretamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor y 2 excusas. Bien, ya nos investigaron el dato, maestra. Tiene 20 años de antigüedad la tuya. Ok, bueno, ya como que libró tantito. Ok, gracias. Bien, la siguiente obra es la rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia La Florida. Va a ser la sección poniente. Ahí pueden ver el esquema. Son casi 4 kilómetros de distancia lo que se va a rehabilitar. Esta colonia, pues igual, tiene aquí dice más de 30 años, pero les puedo asegurar que ya está llegando a los 60 años esa tubería, que no sea rehabilitada. Y bueno, pues para esto tenemos 3 empresas. Aquí están los nombres de las empresas y los socios que participan por si hubiese algún tema que presentar por alguien. Bien, el presupuesto de referencia que tenemos para esta obra, bueno, recordar que otra vez este es un recurso federal y vamos a segunda vuelta. El presupuesto que tenemos de referencia son 19,445,924.82 pesos. El presupuesto vigente de la zona, 17,749,301.21 pesos. Urbanizadora y constructora CURG SASB nos hace una propuesta de 6.86% por debajo del presupuesto vigente de la zona. Son 16,531,178.41 pesos. Cumple con todos los aspectos, por lo que ahí me quedo nuevamente y esperaría si alguien tiene algún comentario. No, sin comentarios. Adelante, aquí. Sí, gracias nuevamente. Pues igual preguntar sobre las obras, los avances, cómo vamos con la empresa CUR. Y nada más también una aclaración, se mencionó que era segunda vuelta, más bien zona sobre cerrado, ¿no? O sea, se va a asignar de forma directa, sería la asignación directa a sobre cerrado. Creo que así es la licitación, si no estoy equivocado. Sí, es correcto. Ok, entonces nada más ahí con las temas de las obras. Empresa CUR tiene 3 obras en proceso, que es la construcción del colector sanitario Antiguo Camino México, en el cual presenta un retraso de 13.75, la construcción del colector pluvial La Ermita, etapa 1, que presenta un retraso de 6.95, y la construcción del cruce del ducto de Pemex en el colector de la salida
productor sanitario León Silva, que presenta un atraso de 3.02%. Es el estatus de las obras que trae en proceso. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, no sé, ¿verdad? Mi opinión con respecto a los atrasos, dado que no es una licitación pública, en ese sentido, si fuera una licitación, sí aplicaríamos lo de la ley en el sentido de los atrasos, es decir, que no está más arriba del 15% para considerarlo como una demora, ¿no? Sin embargo, como se está haciendo una invitación para una asignación directa, creo que es importante considerar esos atrasos, porque si se le asignaría otra obra, bueno, yo, mi opinión, pues es que pudiera todavía atrasarse un poco más, pero bueno, lo dejo a consideración, dado que la empresa segunda, pues no tiene ninguna obra, y además el porcentaje en cuanto a la economía, creo que están ambas por abajo del presupuesto de referencia. Es mi comentario. Gracias. Adelante, ingeniero Martín. Bueno, sí. Bueno, también hay que ver que son 400,000 pesos de diferencia. Es la pregunta, digo, serían 400,000 pesos aproximadamente, un poquito menos de 400,000 pesos, lo que se tendría que pagar de más. Mi pregunta es si digo, a mí como viendo la economía del Zapal, pues como que nos convendría más la constructora CUR, ¿no? Viendo desde el punto de vista económico. Nada más mi pregunta es, bueno, tiene buena calificación, trae 9.43. ¿Hay alguna razón? Y bueno, y si pone en riesgo, sería la otra pregunta, si pone en riesgo algo, estos retrasos, o son, lo que nos pudieran explicar un poquito más, si hay riesgo. La calificación del contratista, pues la veo muy bien. Y pues la otra cosa que me gusta es que pues, son 400,000 pesos menos, prácticamente un poquito menos de 400,000. ¿Es cuánto? Yo no le veo riesgo. Yo creo que la invitación que se le ha estado haciendo de incrementar su fuerza de trabajo, precisamente para emparejar de acuerdo a los al programa que se tiene y terminar en tiempo y forma, es lo que tendremos que cuidar. Si se asigna esta nueva obra, pues igual, o sea, buscar la forma. Está por terminar unas obras, una obra por lo menos ya. Entonces, yo creo que considerando eso, pues tendría que buscar cambiar toda su gente y meterle velocidad a esto. Ahora, te digo, pues sí, o sea, la economía que presenta y que, bueno, pues ahorita, como bien lo mencionó el arquitecto Pepe Lupe, en donde pues no es una causal de desechamiento propiamente por los porcentajes. Entonces, pues yo creo que ponerle atención y bueno, pues que incremente su fuerza de trabajo, ¿no? Gracias, Enrique. Con gusto. ¿Me apoyas, abogado? Bien, atendiendo a los razonamientos que hace el presidente del subcomité, se somete a consideración de ustedes el adjudicar este contrato a favor de urbanizadora y constructora CURC SADCB por un monto de 16,531,178.41. Quien esté por la afirmativa de esta propuesta, sírvase manifestarlo, por favor. Ingeniero Enrique de Haro. A favor. Gracias. Ingeniero Martín Besonard. A favor. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor. Ingeniero Rafi Yamín. A favor. Gracias, maestra Leti Villegas. A favor. Gracias, maestra. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Ingeniero Daniel Ramírez. A favor. Muy bien, la propuesta ha sido autorizada entonces por unanimidad de votos.
Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si existan asuntos generales o lectura de acuerdo, Zuli. No, no tenemos ningún, aparte de las aprobaciones que ustedes han dado, ningún acuerdo de seguimiento, más la sugerencia que usted puso sobre la mesa en la última de las obras de estar muy atentos en la vigilancia y el cumplimiento de este contrato, ¿no? Del segundo de los contratos. Correcto. Bien, pues muchas gracias. Ha sido toda la reunión. Les agradezco el tiempo que le han dedicado y les deseo que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Buen día. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Nos vemos en la tarde en la reunión. Hasta la tarde, gracias, adiós.